Señora de mis labios. Todas las edades. Padre
Señor. Nos hace ver la luz. Señor, es un rey.
Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Viene detrás de mí. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita gloriosa fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Que nos libra de nuestros enemigos y
Cristo, palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria. Alegres, pues, por la esperanza, digamos. Príncipe de la justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Quédate con nosotros, Señor. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón. Quédate con nosotros, Señor. Tú que no juzgas por apariencias, discierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Quédate con nosotros, Señor. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que nos podamos mantener en pie delante de ti. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos a Dios que su reino se haga cada día más visible entre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, prepara tú mismo nuestros corazones para que cuando venga tu Hijo Jesucristo, nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por Él mismo a la mesa de su reino celestial. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con ti en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Madre del Redentor, goza y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has expuesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Marta ves. Al lado de Amari. Hablando y los dejo fuera.
en la vida cristiana hay momentos tan especiales como este, en que tenemos una alegría que nace del corazón y la alegría la compartimos con los amigos. La alegría compartida se llama fiesta. Es una verdadera fiesta la Eucaristía, sobre todo en especial en esta casita del Tepeyac, donde está la mamá, la madre de todos nosotros. Esta fiesta la vamos a vivir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Estamos en la preparación para celebrar nuestra solemne fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y por eso, como ya decía el señor obispo, estamos de fiesta y queremos celebrar con entusiasmo este encuentro con Jesús. Hoy recibimos con mucho cariño a la peregrinación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria. Ellos vienen cada año aquí a postrarse a los pies de la Virgen e imploran su bendición. Los acompañamos en este momento de acción de gracias. Y en el contexto del dosavario, pues vienen aquí a nuestra basílica los señores obispos de la arquidiócesis a compartir este momento de encuentro. Hoy tenemos la alegría de tener aquí con nosotros al señor obispo Antonio Ortega Franco. Él es el vicario episcopal de la cuarta zona, la zona centro de la arquidiócesis, y como siempre, con alegría nos acompaña. Le damos la bienvenida y le pedimos al Señor que lo siga fortaleciendo en su ministerio, que el Señor le dé la fuerza también y la salud para seguir dando con entusiasmo el mensaje de Cristo. Bienvenido, señor obispo, gracias por su participación. Gracias. Y aquí lo queremos mucho, bienvenido. Para prepararnos a celebrar este momento tan importante en nuestra vida cristiana, todos con la mayor sinceridad posible, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas, sobre todo por las faltas de amor a los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder disponga nuestros corazones, a fin de que al venir tu Hijo Jesucristo nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de Él mismo el alimento celestial. Él que vive y reina con continuidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirán: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa de Dios.
aquellos a los que están preparados para salir a su encuentro. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque lleva ya 3 días conmigo y no tiene qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos le contestaron: 7 y unos cuantos pescados». Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Quisiera agradecer a Monseñor Chava, a quien el arzobispado queremos y admiramos mucho por su presencia y su trabajo en bien de la Iglesia. Gracias por las palabras, Juanito. Gracias a los hermanos en esta basílica, presencia de la Virgen Santísima. Para mí realmente es una gracia el estar aquí. Bueno,
para cualquier obispo, para cualquier sacerdote, para ustedes, es una gracia el estar en la casa de todos, dándole gracias a la Virgen Santísima por todo lo que nos da en la vida. Si nosotros recordamos nuestro pasado desde pequeñitos, vamos a recordar a dos personas claves en nuestra vida, nuestros papás, en especial nuestra mamá, porque ella no solo nos dio la vida, sino que nos dio lo más delicado, una educación, y no cualquier educación, sino en el cariño y en la ternura. Por eso ella nos da la seguridad y nos preparó siempre para enfrentar los momentos difíciles en la vida. Realmente nuestra vida empieza con nuestro nacimiento. Se dice por eso que el hombre es el que crea su propia naturaleza de una manera admirable, casi como un Dios. Y también es co-creador del mundo, donde hay una historia, donde tenemos una historia. Somos, de alguna manera, los que impulsan el caminar de esa historia hasta encontrarnos a nosotros mismos, donde hay tres realidades importantes: el mundo, el tiempo y la vida social, y donde hay cambios a veces violentos en valores y en estilos de vida, y que esos valores y esos estilos de vida que cambian, a los que tienen una educación maternal, no los afecta, porque la educación que nos dieron nuestros padres, nuestra mamá, fue en el amor. A fin de cuentas, por ella, sabemos que hemos nacido para amar y para ser amados. No tiene otro sentido nuestra vida. Por eso, en los momentos complicados, difíciles, de cambio, de estructuras, de estilos de vida, de valores, nos sentimos fuertes. En cambio, cuando no tenemos esa educación, cuando perdemos de alguna manera el piso en el punto de vista familiar, somos violentados por esos cambios y caemos en el error, la mentira, la corrupción, la violencia. A fin de cuentas, nuestra vida es un caminar siempre, es un éxodo, salida de nosotros mismos para encontrarnos con un mundo a veces difícil, complicado. Esto implica el que nosotros tengamos la fuerza y la sabiduría de Dios, una educación que nos dieron nuestros padres, muy especial. Mis hermanos del oratorio europeos, sobre todo italianos, polacos, españoles, admiran mucho nuestra fe, el conservar nuestra fe, en base sobre todo a una educación que hace que tengamos firmeza en la vida. Y admiran la presencia de los grandes mártires que gritaban: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen María de Guadalupe! Que es realmente el eje central de esa fe. Pero qué importante también es el que nosotros tengamos la vida de Dios, el que nosotros nos alimentemos de esos manjares exquisitos de que nos hablan las lecturas.
que es lo que realmente nos da vida, desde el punto de vista social, comunitario. Cuando alguien, por ejemplo, nos invita a comer, sentimos una alegría porque nos toma en cuenta. Nos dicen a veces, te invito, hasta nos dicen frijolitos, unos frijolitos. Sucede que todas las frijolitos es un banquete. Y cuando nosotros vamos a la casa, llegamos a la casa de quien nos invitó, nos recibe diciendo, qué bien que viniste. Y hay un momento de gran alegría. Y nos dice, pasa a la sala donde dialogamos así medio rápido. Hace calor, hace calor. Hace frío, hace frío. Pero de repente nos dice el que nos invitó, ¿no quiere una copita? Ya, tomamos la copita y empezamos a hablar más. Que dicen que el vino alegra el corazón del hombre. Empezamos a hablar, a hablar. De repente nos dicen, ya pase al comedor, que ya está la comida. Alguien dice, ya era tiempo. Y pasamos al comedor y ahí todavía hay más diálogo, hay diálogo. Hay el compartir el pan. Por eso es muy interesante cómo la iglesia, y esto lo manifiesta mucho el sino de los jóvenes, la iglesia escucha, la iglesia no impone, la iglesia nos lleva como de la mano respetando nuestro modo de ser y nos ofrece la alegría de ese banquete de que nos habla la Escritura. Por eso a mí cuando me dieron el tema de este día me gustó mucho. La Virgen María nos ofrece la seguridad de su Hijo en esos momentos tan difíciles, inevitables en toda vida humana, momentos complicados, difíciles que todos tenemos. Bien, yo recuerdo un poquito lo que hacía San Felipe Neri cuando, por ejemplo, Cardenal Baronio, César Baronio, un historiador, lo hicieron cardenal y llegó a la casa donde vivía con Felipe Neri a comunicarle la gran noticia de que era príncipe de la iglesia. Felipe Neri lo recibió con un mandil y le dijo, ahora usted va a ser el cocinero de la casa. Felipe, Cardenal Barón dice, señor, está loco. De hecho, sí. Hay un libro que se llama El Loco, de San Felipe, para hacer ver a Cardenal Baronio que no solamente perdiera el piso, sino preparara, es como un signo, el alimento de la casa, el compartir la vida. Y esto pues es interesante. Cuando hicieron cardenal al señor Carlos, yo le dije eso. Llegó ahí el señor cardenal en Tanepanta, en una junta de le dije, le di el ejemplo este de Cardenal Baronio y el señor Carlos con mucha sencillez me dice, Toño, ¿y dónde está el mandil? O sea, quería que yo le diera un mandil, ¿verdad? Pero es precisamente el compartir la vida, es el símbolo. Y nuestro país, ¿cómo se comparte la vida? ¿Con qué alegría nos invitamos a un banquete donde está el signo importante social del compartir? Bien, a mí me dio mucho gusto ver en el sínodo de los jóvenes esa actitud de la iglesia, que escucha, que aprende, que se deja llevar, que no impone criterios sobre todo a jóvenes a quienes ya no éramos muy atractivos y como que el sínodo hace que nuestra iglesia se acerque a ellos. Como en el caso de aquel joven, nos lo narran los sinópticos, en especial San Mateo, habla de un joven al final, Marcos y Lucas no habla de joven, habla de alguien que se acercó, Mateo dice, y aquel joven que era rico. Le pregunta a Jesús, maestro, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué debo de hacer para ser feliz? Y Cristo le dice,
sabe los mandamientos? Evidente, soy israelita, yo sé la ley. ¿Los has cumplido? Siempre he cumplido la ley. Y Cristo dice el Evangelio de una manera muy bonita, lo ama, lo ve con ternura, le dice, sabes, podrías vender todo lo que tienes, dar tu dinero a los pobres y después seguirme. Aquel joven se quedó mudo. Le movieron el tapete de seguridad donde estaba parado y no supo qué decir, porque era inmensamente rico. El Santo Padre, Juan Pablo II, cuando escribe a los jóvenes, les dice, ustedes son inmensamente ricos, su riqueza es su propia juventud. De veras que la juventud es un tesoro. Cuando uno le pregunta a alguien, a una mujer, hasta es falta de educación preguntar, ¿cuál es tu edad? No lo dice. Hasta nosotros los hombres nos preguntan la edad y nos detenemos un poquito, no la decimos, porque nadie quiere perder el tesoro de la juventud. Santo Padre Juan Pablo II le dice a los jóvenes, ¿estarían dispuestos a sacrificar ese tesoro para el bien de los demás? Esto es realmente extraordinario. Pues Cristo nos pide mucho a todos. Y no olvidemos el tema muy bonito de hoy. La Virgen María nos ofrece a Cristo y Cristo nos pide ser felices. Una felicidad que el mundo no comprende, que está en otra escala de valores. Una felicidad que descubrieron nuestros mártires. Ahora que hablamos tanto de San Josecito Sánchez del Río, y que es para nosotros un interrogante, aquel joven niño con tanta fuerza aceptando la fe del Señor. Creo que pues este es un momento muy importante en que, sobre todo los jóvenes, pensemos que la Iglesia es una madre que nos ayuda realmente a compartir no solamente valores externos, sino nuestra propia vida, expresado en la misericordia, dar de comer, dar de beber, vestir, visitar al enfermo, al encarcelado, ser amable con los inmigrantes. ¿Cómo necesitan ellos nuestro apoyo? Porque todos de alguna manera somos migrantes, estamos en éxodo continuo, en búsqueda, todos estamos en búsqueda. Salimos de nuestra casa, buscamos un ambiente diferente, buscamos el sentido de nuestra vida. Pues ahí está la Santísima Virgen María, que nos da fortaleza en nuestra fe. Bien. Pues que Dios nuestro Señor bendiga a mis hermanos, que esta casa sea una verdadera casa de recibir, de un ambiente pastoral muy bonito. Que Dios bendiga a ustedes que dan gracias en este momento y que Cristo Jesús esté presente siempre en su corazón. Nos ponemos todos de pie. Nuestro Dios es un Dios que salva. Supliquémosle pues, llenos de confianza, unámonos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los cristianos, para que sean todos los hombres de testimonio de aquella alegría. Oremos. Vamos, Señor. Por los hombres de nuestro tiempo,
que no se cierren en la autosuficiencia, sino que se abran para acoger al Señor que se acerca. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren, que experimenten por la oración y el amor de los hermanos la venida del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida. Oremos. Por los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria, para que la Virgen Santísima de Guadalupe los cubra con su santo manto y sientan su amor misericordioso. Oremos. Te rogamos, Señor. Concédenos, Señor Jesús, los bienes que te hemos pedido, y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Presentamos, Señor.
Hagamos oración, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesús esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelándose la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesús esté con todos ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Ilumine su rostro sobre ti, te muestre su misericordia. Vuelva su mirada hacia ti y te conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Thank you.